con su nueva canción Midnight hace 3 días. Y señores, ha sido un completo éxito musical, destacando que obviamente vino acompañado de un video totalmente espectacular, repleto de colores. Y por supuesto, también hay que resaltar que fue un video totalmente dirigido por la artista. Una canción increíble que a todos nos ha gustado, aunque lamentablemente ha quedado un poco disipado por la noticia, bueno, pues que todos están hablando, y es que lamentablemente la cantante ha terminado con su expareja Cody Simpson. Lo que no se puede negar es que la canción se ha convertido en un completo hit, aunque muchos están especulando, y es que resulta ser que las letras de esta canción están totalmente dirigidas hacia su ex marido Liam Hemsworth. Sin lugar a dudas, iniciamos con esta canción que les ha encantado a todo el mundo, Midnight. A mí me encanta, y por supuesto otro hit de parte del artista, como todo lo que ella lanza. ¿A quién no le gusta Miley Cyrus? Y por supuesto, en este mood iniciamos hoy lunes esta entrega más aquí en Zona Trending. Como siempre, muy agradecidos de continuar con el favor de tu sintonía y que nos estés acompañando en nuestra transmisión remota por parte de Teleuniverso Canal 29. Así que quédate junto a nosotros disfrutando de todo el contenido que hemos preparado para ti aquí en el toque de queda juvenil de la televisión dominicana. Esto es una entrega más de Zona Trending. Señores, queremos invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Síguenos y forma parte de nuestra familia como Zona Trending RD. Zona Trending RD en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y absolutamente todas nuestras redes sociales que salen ahí en pantalla totalmente hermosas y diciéndote sígueme, 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 no te vas a arrepentir. Así que forma parte de nuestra familia. Por supuesto, también te quiero invitar a que me sigas a mí en mis redes sociales personales. Me puedes encontrar como Ashley Música y pues yo súper contenta también de que tú me sigas, no te lo voy a negar. Señores, iniciamos con nuestro contenido desde ya, y es que ustedes saben que siempre les compartimos datos curiosos, noticias sumamente interesantes que en verdad nos encanta. Y señores, se trata esta vez sobre un récord Guinness que ha impactado y que es algo un poco extraño. Resulta que ustedes saben que existen diferentes tamaños en cosas de nuestro cuerpo, y no me malinterpreten, pero lo que en verdad ha impactado y ha marcado un récord Guinness es sobre un adolescente de 16 años que logra un récord Guinness, pues sus pies miden más de 35 centímetros. Señores, el adolescente de 16 años, Lars Mosa, tiene los pies más grandes para un varón, y esto lo hizo convertirse precisamente en un nuevo récord Guinness, según informó la organización. Su padre siempre supo que él iba a tener pies y manos súper grandes, porque al nacer, estos medían aproximadamente 9,5 centímetros. Imagínense un bebé con esa prolongación de tamaño en tan solo sus piecitos. Bueno, pues le cuento que el pasado 19 de noviembre, el joven tenía 16 años y 59 días de vida, y sus pies medían, el izquierdo, 35.05 centímetros, y su pie derecho, 34,98 centímetros. Esto significa que es un tamaño bastante grande comparado, bueno, pues con el tamaño normal. Él dice que ha tenido una experiencia de vida un poco extraña, verdaderamente, porque imagínense comprar zapatos para una persona con los pies tan grandes, con las manos tan grandes, con las piernas tan grandes, porque de por sí el chico es bastante alto, el chico es bastante largo. Lo interesante es que él dice, bueno, pues que él es el primero en su familia, él ha sido el primero en obtener este tipo de récords, él ha sido el primero en estar en el récord Guinness, así que dentro de su familia y sus amigos, bueno, pues él es el más destacado. Imagínense, señores, unos pies aproximadamente de 35 centímetros de largo. No se vayan con esos tabúes que existen, que son totalmente falsos, y mantengan su mente en lo literal y en lo que estamos hablando. Señores, inicia Zona Trending, quédense junto a nosotros y por supuesto no le cambien, porque en breve volvemos con más.